Bueno, hola Emilio, ¿cómo estás? Gracias por haber venido acá a Pinta Idea, al ciclo. Antes que nada, te propongo un brindis Un que brindis, vamos bien. a para arrancar el diálogo. Y bueno, hoy estamos con Emilio Pérsico, referente social, referente político, actualmente también secretario en el Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, quería llevarte por distintos lados. Lo primero era compartirte una reflexión y ver también, sobre todo vos, como qué mirada tenías, que es un poco para descodificar cuál es el rol que tienen los movimientos sociales en la actualidad. Uno, si se hace un breve repaso, dice en los 90, claramente los movimientos sociales eran muy reivindicativos, muy abocados a determinados planteos puntuales. Hoy, con todas las décadas que pasaron, uno ve que hay una propuesta de los movimientos sociales cada vez más ligada al quehacer político, cada vez más ligada a ser una fuerza política con planteos novedosos. Y también siempre aparece la vieja discusión entre la calle y el palacio, ¿no? Entre cuál es el vínculo con el Estado, si se está adentro, si se está afuera. Discusión que yo, no sé si vos lo vas a compartir o no, cada vez creo que es más falsa, que muchas veces hay una mirada muy liberal en esa idea de decir acá está el Estado y acá está la sociedad civil, como si hubiera una frontera que no se puede romper. Hay un autor llamado Poulenc que justamente decía la hegemonía se construye adentro y afuera del Estado. Pero bueno, sin dudas los movimientos sociales irrumpieron como uno de los nuevos emergentes, muy distinto a lo que fue en los 90, irrumpieron con un planteo. Durante la década de, perdón, durante los años del macrismo tuvieron un rol central y hoy están haciendo una experiencia novedosa que es empezar a apropiarse de las capacidades estatales, empezar a estar dentro de lo que comúnmente llamamos el palacio. Y muchas veces eso también genera reacciones, genera ruido, genera críticas. Muchas veces también hay cierta mirada selectiva porque pareciera que hay actores sociales que sí pueden estar de los dos lados del mostrador, como se suele decir, por ejemplo, el caso de las cámaras empresarias, Las por decirlo de empresarias. manera, pero pareciera que otros actores solo tienen que estar de un lado del mostrador. Entonces, dicho esto, nada, compartir con vos cómo está viendo esta experiencia, si existen los dos lados del mostrador o si al fin de cuentas es un solo mostrador y que lo que hay que discutir es quién atiende de ese lado. Sí, hay dos cosas. Primero, dos cuestiones, digamos, anécdotas, dos cuestiones de dos peronismos, digamos. Yo soy peronista. Aparte de ser un movimiento social, con una tendencia izquierdista, todos, pero soy peronista. Y la primera cuestión que yo digo siempre ante esas cosas es si los días más felices, una frase, fueron los días del peronismo. Y los días del peronismo, ¿cuál era el cambio en cuanto a eso? Perón tenía una Cámara de Diputados y Evita tenía un bloque donde el 50% de la Cámara de Diputados eran trabajadores de la CGT. Los días más felices fueron cuando ese límite no existía, cuando lo que gobernaba era parecido a lo que estaba en la calle. Los ministros eran mitad y mitad. Mitad eran venían del sector sindical. En los 70 la cosa empezó, ya no estaba tan bien. Entonces era el 30%. Ahora, ¿cuántos son? Muy pocos. La cosa está muy Muchísimo. mal. Entonces, los días más felices es cuando la democracia es plena, participativa. Y mirá, y Cristina lo decía de una manera, lo decía de una manera clara, es decir, América Latina está teniendo cada vez más gobiernos parecidos a su pueblo, ¿no? Brasil un metalúrgico, un indígena en Bolivia. Creo que el peronismo es eso, el peronismo es el acceso a la política, la principal herramienta de transformación de los sectores populares. El movimiento nacional, los que pensamos en la democracia a través del movimiento nacional, la democracia es imperfecta si únicamente dentro del palacio está la burguesía. Porque el gobierno tiene que ser el que exprese el bien común. Y si no hay representación genuina de las distintas ideas, de los distintos sectores sociales, la resultante no es el bien común. Siempre va a ser desfavorable a un sector. Entonces, yo creo fuertemente eso. Sí, creo que lo que le falta a la democracia, Francisco, en su nuevo escrito, en su nueva homilía, si no es la homilía, si no es, plantea que la política, es decir, plantea que uno de los grandes problemas de este siglo es la política, que se ha liberalizado, que ha cambiado de eje. Y ven los movimientos populares
algo que puede rescatar a la política, dice él, al revés. Uh-huh. ¿No? Es decir, ve que los movimientos populares, una militancia genuina, real, que está dispuesta a hacer política por el otro, no por sí mismo, no para sí mismo, que no es una carrera, dice, es decir, porque también nosotros hemos transformado la política en una carrera. Es decir, en el barrio, cuando antes, cuando yo era joven, pintaba una BP, ¿no? Bueno, este quiere destruir el sistema, quiere cambiar, ¿no? Ahora voy a pintar una PP, va seguida de un nombre, y este quiere ser concejal, digamos, y quiere dedicarse a la política para tener una cuestión ascendente en el barrio. Ahí dijiste algo que me parece interesante, ¿no? Porque el Papa Francisco, y también cuando hace el Laudato Si, que habla de la idea de la casa común, hay un momento de una reflexión que dice, bueno, la Revolución Francesa, ya que hablamos de burguesía, ¿no? El hito de la burguesía, siempre planteó el tema de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? Entonces muchos sostienen que en el siglo XX siempre la discusión era la igualdad, pero a costa de la libertad, y otros que te decían, bueno, la libertad, pero a costa de la igualdad. Pero sin embargo, pareciera que ahora tenemos que ir, si uno piensa en la década que viene, a la fraternidad como un eje central, en el sentido de pensar la fraternidad como un reconocimiento del otro, ¿no? Porque bueno, parte de la exclusión no es solo que se está fuera del palacio, sino que incluso afuera del palacio también se lo excluye dentro de la propia calle. Claro, es decir, yo lo que estoy planteando es de Fratelli Tutti, la última encíclica, ¿no? Sí, sí. Que es donde hace una reflexión fuerte sobre la política. Y lo llama Fratelli Tutti, digamos, todos somos hermanos. Y lo hace en el medio de la pandemia, entonces también tiene mucho que ver eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, la pandemia también nos está demostrando de que si vacunamos nada más que a un sector de la sociedad, no resolvemos el problema, ¿no? Es decir, somos todos hermanos en este planeta. La marginación ha sido, digamos, decir, este capitalismo, ya lo que avanza el capitalismo por la plusvalía, que era el elemento central de avance del capitalismo, es ínfimo. La marginación y la desvalorización y valorización de otras cosas es la principal herramienta. Ellos crearon una bolsa en Estados Unidos, que es la bolsa esta tecnológica, y entonces vos llegás ahí, llegaste al cielo. Uh-huh. La empresa que llega ahí llega al cielo, ¿no? Porque automáticamente vale 1000 veces el valor real de la empresa. Ellos revalorizaron determinadas cosas y desvalorizaron otras. Entonces, entre las 10 empresas argentinas siempre estaba YPF, otras petroleras, las empresas automotrices. Hoy está como primera empresa, por primera vez en la historia, una empresa que es un nombre y una idea, nada más. Casi como Mercado Libre. Y YPF pasó a ser la segunda. Y después vienen todos los bancos y vienen los supermercados. Entonces, el capitalismo desvalorizó algunas cosas y valorizó otras. En lo grande, en lo macro. Y en lo pequeño, en la política, también hizo lo mismo. Desvalorizó la militancia y valorizó al conductor o al referente, inventó nuevas categorías, ¿no? Como uh-huh. inventó los CEOs en las empresas para que le manejen las empresas y quedarse el que tiene plata, quedarse en la casa, ¿para qué voy a laburar? ¿No? Inventó también en la política nuevas formas. Entonces, desvalorizó lo social, ¿no? Desvalorizó a las organizaciones populares constantemente, desvalorizó el trabajo artesanal y valorizó el trabajo sin trabajo, desvalorizó a una compañera que cuida a los chicos en un barrio o un compañero que limpia un barrio, un compañero que limpia acá, ¿no? Tiene un salario 1000 veces mayor que el que limpia en el barrio. Uh-huh. Y una compañera que cuida a los chicos en el barrio, que atiende un comedor donde cuida las neuronas de las próximas generaciones, esa no tiene valor, ¿no? Para la sociedad. No, ese trabajo no tiene valor. Y el que cuida las neuronas de un pequeño sector del 10% de la población tiene un gran valor. Lo llevamos a un jardín, mirá, acá los jardines estos del sistema este, de la italiana esta, ¿cómo se llama? A ver, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que es un sistema de este, que son todos los jardines iguales. Waldorf. No, anterior a la Waldorf. Waldorf es alemán, es decir, la que es anterior, sí. A él, no me acuerdo el nombre.
Se hicieron para que sean jardines igualitarios, para que no se pierdan las neuronas de nadie, para decirlo de alguna manera. Esa era la idea de la TAN. Y muchos países lo adoptaron, por ejemplo, Alemania, Dinamarca, y son todos los jardines más o menos iguales, y vos sabés dónde está el baño, dónde está esto. A mí me llamaba la atención mucho eso, ¿no? Y entonces mirá quiénes tienen esos jardines acá, los Guados o ese tipo de jardines. Están todos en la zona, en San Isidro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si las neuronas de eso las cuidamos, porque son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Ahora, estamos perdiendo en el territorio millones de científicos posibles. Bueno, la sociedad no tiene un valor de ese cuidado, ¿no? Entonces, desvalorizó determinados trabajos, desvalorizó determinadas formas de organización social, desvalorizó determinadas formas empresariales de producción, desvalorizó el trabajo y la producción, y valorizó el sistema financiero, el sistema tecnológico, creó espacios diferenciados para eso. Una bolsa en el mundo, insisto, que vos estás en cualquier parte del mundo. Vos inventaste algo importante en estas cuestiones de las redes. Inventaste algo importante ahí y vos tenés que llegar a esa bolsa. Y cuando llegaste a esa bolsa valés millones y millones de pesos más. Y entonces miles de pibes en el mundo hoy laburan gratis para esa bolsa porque están tratando de llegar ahí. Llega uno cada millones, ¿no? Entonces la acumulación de saber termina en ese lugar. Ahora, ahí, ¿no? Digo, da la sensación de... Marx, por ejemplo, hablaba de los invisibilizados, ¿no? Decía, todos los sólidos se desvanecen en el aire, y lo que estaba planteando dentro de esa frase es, bueno, ojo que acá existe un sujeto social, ¿no? Obviamente muy ligado a lo que era el trabajador de overol, el trabajador más en términos industriales, el proletariado. Y siempre estaba la idea de que existía un ejército de reserva, ¿no? Porque tener un ejército de reserva, una cantidad de desempleados, le permitía al capitalista, de alguna manera, la mano de obra abaratarla, ¿no? Después hay un planteo que hace José Nun, que es interesante, que llama a la masa marginal, que hoy al capitalismo ya no le interesa tener un... Puede tener... Hace muchos años, fue un gran visionario, tuvo ahí Pepe Nun, porque dice, ojo, el capitalismo, eso que se llamaba lumbre proletario, puede tener esa masa marginal, y hoy ya no es solo para abaratar a los que están adentro, sino que es parte constitutiva del modo de producción, de acumulación del capitalismo. Y ahí me surgen algunas cuestiones, ¿no? Porque si uno tuviera que decir, bueno, el nuevo rico en el siglo XX, al principio, en la época de Chaplin, era el tipo de la fábrica, ¿no? Que arriesgaba, que ponía, que invertía, el capitalismo industrial. Después tenemos más la lógica del lobo de Wall Street, ¿no? En los 90, el capitalismo financiero, el tipo que está en la bolsa. Y ahora vos mencionabas algo que en el capitalismo digital, ¿no? Aparece esto de el algoritmo o el dato. Vos vas a un supermercado y con tu tarjeta de crédito el capital se valoriza de tres formas: porque le compraste el producto, porque te cobra intereses. Y además porque ahora también tiene tus datos. O sea, vos producís datos permanentemente que después eso hace. A esta te quería... Creo que eso... Sí. Ellos lo valorizan a eso. Hay una política de valorizar eso y desvalorizar lo otro. Entonces, yo no creo que hoy la plusvalía sea el principal problema. Cuanto más en una empresa, más integrada estás a este capital supranacional, el salario tuyo es más alto y llegas a ser de clase media, ¿no? Hoy la nueva clase media en el mundo es una clase media asalariada, empleada de ese capital. Todo eso ha sido una política gigantesca de desvalorización. Hoy vale más la marca que la fábrica. ¿Por qué? Porque yo la fábrica la puedo desmontar acá y llevarla a otro país y sigo produciendo. Es decir, el traslado de las fábricas a China no trajo un costo para el capital, porque lo importante era la marca. Ahora, el traslado de China analicemos la de las zapatillas, ¿no? El traslado de China no trajo un costo. Y después de China ahora se la llevan a Vietnam y tampoco hay un costo. Claro. ¿Se entiende? Es decir, la fábrica no es lo importante. Entonces, vamos a tomar el palacio, ¿no? Tomemos la fábrica y quedémonos con la fábrica. No pasa nada. Me la pongo al lado. Tenemos la fábrica, pero no tenemos el poder. Tenemos el palacio. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que dijo Marx, si se cree, o todo, yo no, no lo voy a desvanecer, pero o todo lo que fue el peronismo, era en otro mundo, en otro capitalismo, en otra verdad. La clase política le cuesta entender este nuevo mundo, le cuesta muchísimo.
A los que están afuera les cuesta menos entenderlo. ¿Por qué? Porque la película se ve completa. El otro ve un pedacito de la película y se cree que el mundo sigue igual. Y el problema es la oligarquía, el imperialismo y los explotadores, ¿no? Y hoy el problema es mucho más complejo. Ellos lograron sacar de la mira de los trabajadores al patrón. Porque el patrón es un CEO, un señor que estudió no sé qué cosa y que terminó ahí por un montón de cosas. Y el dueño está viviendo no sé dónde y viviendo de la renta que le deja ese capital que tiene dando vuelta en el mundo. Y siempre la misma frase que repetimos, es decir, de 11 pesos, dólares que se producen en el mundo, uno viene de la plusvalía, digamos, uno viene de... Y los otros vienen del sistema financiero o del sistema tecnológico. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Entonces, es mucho más complejo esta situación. En el medio de todo eso empieza a aparecer la pelea de los trabajadores. Los trabajadores no se quedan quietos. Muchos empiezan a tener una política ya no de combatir el capital, sino de que crezca el capital para que mi empresa llegue a engancharse con este capitalismo supranacional y yo llego a clase media. No importa que atrás dejé miles de compañeros, ¿no? Pero está esa idea, ¿no? Es decir, cuando decimos de mucho sindicalismo, termina siendo, insisto, un socio importante del desarrollo del capital.